Hola, buenas noches. Frente a la dificultad para subsistir en sectores como el, comercio, como el comercio o la limpieza, el fútbol vuelve a erigirse en el opio del pueblo, al menos durante el fin de semana. Hoy es viernes 7 de enero y estos son los titulares de PTV Noticias. Aunque muchos establecimientos ya han adelantado los descuentos, hoy comienzan oficialmente las rebajas de enero. Los comerciantes no confían en que sea una buena campaña de ventas y reclaman a la Junta un plan de apoyo al sector que evite el cierre de muchos negocios. Las trabajadoras del sector de la limpieza continúan en huelga indefinida. Los sindicatos denuncian la imposición de unos servicios mínimos del 100% en los sectores estratégicos que invisibiliza sus protestas. Esperan que en la reunión con la patronal de la próxima semana se desbloquee la negociación del convenio. El Córdoba se enfrenta este domingo al Vélez en el último partido de la primera vuelta de la Liga de Segunda Federación. El conjunto malagueño, que marcha sexto en la clasificación a 11 puntos de los blanquiverdes, llega dispuesto a terminar con la racha de ocho victorias consecutivas en el Arcángel de los hombres de Germán Crespo. Pasadas las fiestas, llegan las rebajas. Aunque ya no es lo mismo de antes, no hay grandes chollos ni los clientes buscan desde primera hora grandes descuentos, este periodo sigue siendo de gran expectación, sobre todo para los comercios que esperan quitarse stock de encima y cubrir las pérdidas que vienen arrastrando desde hace años. Hoy comienza el periodo oficial de rebajas. Sin embargo, son muchos los comercios que, para aprovechar el tirón de las ventas navideñas, han adelantado sus descuentos. La finalidad, intentar paliar el nefasto año 2021 en el que el comercio de cercanía ha bajado sus ventas un 32%. Los comerciantes aseguran que un número importante de negocios va a tener que compensar las subidas de los costes con una reducción de los márgenes comerciales, lo que unido a la reducción del consumo por la evolución de la pandemia augura una situación muy complicada para muchos empresarios y autónomos, asunto que afecta menos a las grandes superficies comerciales. Bueno, pues las rebajas siempre son muy atractivas, nosotros tenemos descuentos de hasta el 50%, las seguimos haciendo como todos los años, siguen siendo los mismos productos, seguimos manteniendo nuestro lema de que si el cliente no queda satisfecho, le su dinero, pero es verdad que ya esa avalancha inicial que había con el inicio de las rebajas, ya hace algunos años que ha ido variando. El perfil de Ciudadanos que acude a las rebajas es variopinto. Mientras años atrás los más avezados esperaban encontrar sus caprichos a precio de chollo, Ahora el cliente acude a ver, a descambiar algún regalo y a indagar, esperando unos días más o incluso unas semanas para ver si el producto que desean suma más descuento. Bueno sí, pero ahora como me han hecho un... me han pedido el favor de que venga a cambiar, entonces yo espero un poquito más, más que haya otro poquito más de rebajas. A descambiar una cosilla de, de las navidades y a veces si hay una tallita menos. ¿Y de rebajas piensa ver algo? No, en principio no. Estamos bien surtidas, así que, que en principio nada. Pues a comprar una chaqueta, a ver si me está bien, que la están buscando, y a descambiar regalos de mi hija. ¿Y ya está? Bueno, también un poco los hábitos de compra han cambiado. Hay también mucha compra online, el cliente ya tiene bastantes canales por los que poder realizar. Sus compras y por eso también nosotros hemos desarrollado mucho esa unicanalidad dentro del corte inglés, ¿no? Lo que hace es que la compra presencial muchas veces vaya pidiendo algo de fuerza eh, y vaya ganando también bastante fuerza el canal online y eso hace que esas, esas bueno grandes eh, agrupaciones de gente que podíamos encontrar, ¿no? O sea, cuando acudían a la apertura del corte inglés en nuestra famosa apertura de puertas, pues eso ya ha variado. Comercio Córdoba señala ante la perspectiva pesimista de este periodo de rebajas que no hay un solo dato que permita tener esperanza en una rápida recuperación del sector del comercio. Por ello pide al Gobierno andaluz que se siente con los representantes del sector para encontrar soluciones urgentes y acordar un plan de apoyo al pequeño y mediano comercio. También solicitan al Gobierno central una modificación de la normativa para hacer que el periodo de rebajas se circunscriba a las fechas tradicionales para así ayudar a las pymes y al comercio de cercanía frente a las grandes superficies. La tasa de ha vuelto a bajar por tercer día consecutivo. Hoy se ha notificado más de 1.300 por debajo de la media de la última semana. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas más de 1.300 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia sigue disminuyendo en la capital y baja hasta los 2.680 casos por 100.000 habitantes, aunque continúa siendo la más alta de toda Andalucía. En la provincia la tasa aumenta ligeramente y supera los 2.300 contagios por 100.000. En el último recuento, el de ayer jueves, 148 pacientes COVID permanecían ingresados en los hospitales cordobeses, aunque el parte diario no recoge ningún fallecimiento. A día de ayer el 84% de los cordobeses habían completado su pauta de vacunación y casi el 32% del total había recibido ya la tercera dosis. En Andalucía el último recuento deja más de 13.700 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia de la región vuelve a crecer hasta los 1.600 casos por cada 100.000 habitantes. 1.388 enfermos con coronavirus continuaban siendo atendidos en los hospitales andaluces en el último parte, en el que la región reporta cuatro fallecimientos, los cuatro en la provincia de Málaga. A día de ayer, más del 82% de los andaluces habían completado su pauta de vacunación y el 26% contaba ya con la dosis de refuerzo. No piden mejoras en su convenio colectivo. Lo único que reivindican es cobrar el salario mínimo interprofesional. Los trabajadores de la limpieza en Córdoba se plantaron en el mes de diciembre de manera indefinida hasta que la patronal acepte y acate que debe subir los salarios por ley. La negociación por ahora está bloqueada. Después de más de un año con el convenio colectivo prescrito, los trabajadores del sector de la limpieza continúan la huelga indefinida que plantearon en el mes de diciembre para conseguir que sus sueldos alcancen el salario mínimo interprofesional, ya que la mayoría de los sueldos no llegan a los 800 euros. Esta mañana se han manifestado para reivindicar sus derechos a las puertas de varios centros sanitarios. La marcha, apoyada por el sindicato UGT, ha partido del Hospital Quirón y se ha dirigido hasta las puertas del Reina Sofía, con la finalidad de hacerse escuchar también por la sociedad en general. Haciendo memoria, la patronal ya aceptó que efectivamente tenían que pagar ese salario, no podía ser de otra manera, la ley así lo establece, pero la pretensión era que se detrajera de los complementos de antigüedad de los trabajadores, o dicho de otra manera, que sean los propios trabajadores los que se paguen la subida. El que tiene 200 euros de antigüedad le subo 170, pero le dejo 30 de antigüedad nada más, pues la postre sigue cobrando igual. Entonces, en esa es la situación que tenemos ahora mismo de, de bloqueo absoluto y, y bueno, estamos esperando a ver si somos capaces de salir de esta situación. Tras el paso de un año sin avances en la negociación, el pesimismo los ha colmado y temen que la conclusión del convenio colectivo se eternice. La patronal, dicen, está muy cómoda porque siguen sin pagar los salarios adecuados y están ahorrando costes. Además, los servicios mínimos establecidos por la Administración son del 100% en los sectores estratégicos, como el sanitario, lo que significa que están trabajando todos los cupos en todos los turnos. Por ahora, UGT ha conseguido una reunión con la patronal para la semana próxima, gracias a la que esperan desbloquear esta insostenible situación. Otra huelga, la de Eucorsa, ha caído en saco roto. El comité de empresa lamenta que sus responsables siguen dando la callada por respuesta. Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de esta semana, el servicio de transporte urbano de viajeros funcionó con servicios mínimos en Córdoba. Solo estuvo operativo uno de cada cuatro autobuses desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Sin embargo, los tres días de paros parciales en aucorsa no han surtido el efecto deseado. La unidad de acción de toda la plantilla, con un seguimiento de la huelga del 100%, se ha topado con una falta de voluntad política manifiesta después de más de dos años de negociación sin acuerdos. Las reivindicaciones de los empleados de Aucorsa no han sido atendidas por el presidente Miguel Ángel Torrico ni por su gerente Ana Tamayo. De hecho, no tuvieron ningún tipo de contacto con los trabajadores durante los tres días de huelga. El comité de empresa de Aucorsa incluso sugiere que a Tamayo le ha venido bien la situación. Porque de esta forma podrá presentar las cuentas con un ahorro en su gestión por la rebaja en las nóminas de enero y el combustible no gastado. La plantilla de Aucorsa reclama el acercamiento a la igualdad laboral con el resto de empresas municipales en una negociación con las dos partes condenadas a entenderse. De lo contrario, las movilizaciones continuarán para perjuicio de todos los cordobeses, que en plena Semana de Reyes han sufrido serios retrasos en el servicio. Los empleados de Aucorsa no se van a resignar a que no les devuelvan como mínimo el cómputo de horas anuales que el Partido Popular les arrebató en 2011 y que a todos los trabajadores del resto de empresas municipales y empleados públicos del ayuntamiento se les restituyó en 2018. Asimismo, exige la reducción de la jornada laboral diaria del colectivo de conductores, que puede llegar hasta las 8 horas y 45 minutos sin un mínimo de descanso garantizado. El Grupo Municipal de Izquierda Unida critica que Córdoba vuelva a comenzar el año sin visos de presupuesto y culpan de ello al alcalde José María Bellido. Aseguran que el gobierno más caro de la historia ha estado de brazos cruzados a pesar de los importantes retos que la ciudad afronta en 2022. El Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba ha lamentado que la ciudad vuelva a comenzar el año sin visos de presupuesto municipal por la manifiesta incompetencia, dicen, del gobierno de José María Bellido. Según Izquierda Unida, no hay noticia alguna sobre las cuentas que el Partido Popular y Ciudadanos dicen haber diseñado para este año, lo que indica que el gobierno municipal con más altos cargos y, por tanto, también el más caro de la historia, ha estado de brazos cruzados. Lamentan que el equipo de gobierno esté sumido en la autocomplacencia y no haya realizado ningún movimiento para negociar las cuentas con los grupos de la oposición, aunque sospecha que volverá a ser la ultraderecha la que decida sobre los presupuestos e impongan, aseguran, su sello reaccionario. Para Izquierda Unida las cuentas de 2022 deberían contribuir a un cambio de modelo y a garantizar una ciudad vivible, y no fiarlo todo al proyecto de la base logística y a las fórmulas de ultradependencia del turismo. Los escolares volverán a las aulas el próximo lunes y los sindicatos advierten del colapso que puede ocasionar una más que probable acumulación de víctimas en el profesorado. Para evitarlo, la Consejería de Educación garantiza la cobertura ágil de las bajas docentes e incorpora 400 profesionales a las clases. Además, hará un primer llamamiento de interinos el martes 11. El lunes 10 de enero los escolares andaluces vuelven a las aulas y para garantizar la docencia y como medida de prevención, la Consejería de Educación y Deporte ha previsto que el martes 11 de enero tenga lugar el primer llamamiento a través del sistema de provisión de interinidades, el SIPRI, seguido de un segundo llamamiento el jueves día 13. Además, se reforzará el sistema de cobertura de ausencias mediante llamada telefónica por parte de los servicios provinciales en aquellos casos en que sea preciso para garantizar el servicio educativo. Por otro lado, el pasado miércoles adjudicaron 400 nuevas plazas que se incorporarán el lunes a sus centros dentro del programa PROA Plus. Este programa persigue mejorar los índices de éxito y abandono escolar en los centros públicos de infantil, primaria, secundaria, FP, bachillerato y ciclos formativos de grado medio en los que se concentren un porcentaje elevado de jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Con esta incorporación son ya más de 5.100 los docentes adicionales que refuerzan las plantillas del sistema público en aplicación del acuerdo alcanzado con la mayoría de los sindicatos de la educación pública. CESIF tilda de nefasto el balance de agresiones a funcionarios de prisiones durante 2021. El sindicato reclama el reconocimiento del colectivo como figura de autoridad y pide al gobierno que deje de criminalizar a los trabajadores, que en el caso del centro de Alcolea tienen una edad media de 55 años. Las cárceles de Andalucía volvieron a ser el escenario de numerosos episodios de violencia contra sus funcionarios durante 2021. Según Cesif Prisiones Córdoba, la desprotección a la que se enfrentan diariamente es una realidad inadmisible a estas alturas. El sindicato defiende que el primer paso para resolver esta deriva es solucionar el déficit de funcionarios que padece el centro penitenciario de Alcolea, en consonancia con el resto de los establecimientos andaluces. El problema se agrava por el envejecimiento del personal con una edad media de 55 años, lo que sitúa a muchos funcionarios en una clara desigualdad física cuando deben reducir a un preso. La central sindical confía en que haya avances a lo largo de 2022, ya que el déficit de recursos humanos equivale a un plus de presión para quienes trabajan en la prisión de Alcolea y en el centro de inserción social ubicado en el polígono industrial de las quemadas. CESIF Exige al Gobierno que incremente el grado de protección de estos empleados públicos con el reconocimiento como agente de autoridad, el desarrollo práctico del protocolo contra agresiones y el refuerzo urgente de la seguridad en los centros penitenciarios, que debe pasar por la formación y ampliación de una plantilla que necesita más de medio millar de efectivos. Otro paso fundamental es que el Ministerio del Interior tenga tolerancia cero hacia las agresiones físicas y verbales y deje de criminalizar a los trabajadores cuando se vean inmersos en un enfrentamiento con un reo. Cesif pide la mejora de guantes, chalecos y demás elementos protectores, así como la introducción de las armas TASER, que permitiría ejercer contra los presos violentos solo la fuerza personal suficiente para reducirlos, o sea, medios coercitivos acordes con el siglo XXI, porque el aislamiento provisional la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada o las esposas están obsoletos en muchos casos y el catálogo de sanciones data de hace más de 37 años. 180 hombres y mujeres, en su mayor parte de la Brigada de Cerro Muriano, han partido hoy hacia el mar Báltico. Estarán seis meses en Letonia bajo mando de la OTAN para dar estabilidad en la zona y en prevención de conflictos. Hoy ha partido hacia Letonia el primer grupo de militares de la Brigada Guzmán el Bueno, en el marco de una misión de la OTAN. Su objetivo es dar estabilidad a la seguridad euroatlántica, así como la prevención de conflictos mediante medidas de disuasión creíbles. España contribuye a esta operación con 350 efectivos integrados en un Battle Group, bajo mando de la Alianza Atlántica. Entre ellos, 280 pertenecen a la Brigada con base en Cerro Muriano. En esa primera rotación, 180 hombres y mujeres han embarcado en el aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, y han puesto rumbo al Báltico, donde estarán seis meses. Actualmente esta es la única misión en la que el ejército de tierra español despliega carros de combate Leopardo y vehículos de combate de infantería Pizarro. También se aportan otros medios mecanizados, como el transporte oruga acorazado, morteros pesados, vehículos de combate de zapadores y misiles contra carros pique. 236 artesanos cordobeses ya disponen del distintivo Artesanía Hecha en Andalucía. Esta imagen de marca común servirá para proteger y promocionar la artesanía de la comunidad e impulsar sus ventas. El Servicio de Comercio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ya ha finalizado las gestiones para que los 236 cordobeses inscritos en el Registro de Artesanos de Andalucía reciban su placa con el distintivo Artesanía Hecha en Andalucía. Una marca que, además de proteger y mantener el prestigio de nuestra artesanía, sus profesionales y sus obras, contribuye a su reconocimiento y mejorará su posicionamiento en el mercado, especialmente en las zonas con mayor afluencia turística. Y todo ello lo que pone de relevancia es como este sector, que no solamente crea riqueza y empleo, sino que también sirve para preservar el patrimonio etnológico de, de la comunidad y, por supuesto, para establecer sinergias con otras actividades como el turismo y cultura. Y por ello, desde la Junta de Andalucía queremos protegerlo y queremos ponerlo en valor. Y para ello, como muestra, algunas de las distintas iniciativas que hemos puesto en marcha en los últimos años, como el Registro de Artesanos, como el Distintivo de Andalucía, Calidad Artesanal, como son también la creación de la marca promocional Artesanía Hecha en Andalucía, en la cual sirve para, para, para diferenciar ¿no? todo lo que se realiza aquí, ponerlo en valor de cara a los turistas y a aquellos que adquieren un producto artesanal. La gran mayoría de los talleres de la provincia ya lucen en sus establecimientos una marca que aúna los valores de este sector en Andalucía y su vinculación al territorio, a la cultura y al patrimonio, además de su esfuerzo por la innovación en técnicas y procesos. Córdoba cuenta con cinco zonas de interés artesanal, casi la mitad de las once de Andalucía. El casco histórico de la capital, La Rambla, Castro del Río, Los Pedroches y Montilla. La Lotería del Niño ha sido algo más generosa con Córdoba que la de Navidad. Aunque el premio gordo tampoco se ha dejado ver en este primer sorteo del año, sí si se han vendido 14 décimos del segundo premio, 10 de ellos en La Carlota. El sorteo extraordinario de la Lotería del Niño dejó algo más de un millón de euros en la provincia de Córdoba. La mayor parte de esta cantidad se quedó en La Carlota, donde la Administración de Loterías El Gallo vendió un billete del segundo premio y repartió 750.000 euros. Otro décimo de ese mismo número, el 4.469, viajó hasta Baena y tres décimos más se vendieron en la capital, uno en la Administración de Loterías El Gato Negro, en la Plaza de las Tendillas, y dos en el Estanco Gómez, en la Avenida de Guerrita. Bueno, pues estamos en el Estanco Gómez de Avenida de Guerrita, aquí en Córdoba Capital, con María José Gómez, que es titular del la, Estanco, la titular del estanco y, y de la, la lotería. que ha dado este segundo premio de la Lotería del Niño 2022. Sí, sí, estamos muy contentos, muy emocionados. No conocemos todavía a quién se lo hemos dado. Hemos dado dos décimos. Dos décimos. Dos se han vendido aquí. Todavía no lo conocemos, pero hemos conocido que el día de mañana seguramente nos digan que le hemos dado el segundo premio. De máquina. De máquina, ¿vale? Porque nosotros lo que tenemos, los décimos que se piden son de, son de máquina. Bueno, ¿Cuánto dinerito hemos repartido? Pues 150.000 euros, 75.000 euros por décimo. El primer premio solo ha caído dos veces en Córdoba, las dos en la capital. El gordo de 2022 se ha vendido íntegramente en Logroño. La provincia también ha recibido un pellizquito del tercer premio, gracias a un décimo despachado en Villafranca, agraciado con 25.000 euros. En total, 1.075.000 euros escaso bagaje para una provincia en la que se habían consignado más de 11 millones de euros para este primer sorteo de Lotería del Año. El Córdoba rematará la primera vuelta ante el Vélez en el Arcángel, con el aforo limitado al 75% y bastantes novedades en la convocatoria. Germán Crespo pierde a Alonso y Puga por sanción, pero recupera puntales como Alex Bernal, Ekais Jiménez, José Cruz o Felipe Ramos. Con el mercado invernal activo durante todo el mes de enero, Simo renovará automáticamente hasta 2023, en caso de participar el domingo a las 5. El Córdoba cerrará la primera vuelta del grupo cuarto de segunda RFF con 40 puntos y por ende al menos 7 de ventaja sobre el segundo clasificado si gana al Vélez malagueño este domingo a partir de las 5 de la tarde. El equipo blanquiverde despidió 2021 con un par de empates a domicilio en Ceuta y La Palma y vuelve al Arcángel donde ha ganado sus 8 partidos de liga con un saldo de 27 goles a favor y 5 en contra. El 5-0 al Cacereño, el 3-0 al Mérida y el 4-0 al Panadería Pulido San Mateo ponen sobre aviso al Vélez, que inaugura el año de su centenario en el sexto puesto con 11 puntos menos que el líder gracias a una victoria a los despachos. El 3-1 en Antequera se transformó en un 0-3 por alineación indebida de dos juveniles. Bueno, afrontamos con la ilusión de terminar la, la primera vuelta bien, ¿no? De... De sumar tres puntos, de seguir con la dinámica positiva que tenemos, sobre todo en casa, que estamos sumando de tres en tres. Y ojalá pues, pues bueno, la distancia de, de puntos sea mínima la, la que tenemos. Y si puede ser eh, sacar diferencia, sobre todo porque hay enfrentamientos directos arriba, pues si podemos sacar algún punto más, pues mejor, que mejor. El abanico de Germán Crespo se ha ampliado con el regreso de Felipe Ramos, José Cruz, Decaís Jiménez y Alex Bernal. ...este ausente desde el 23 de octubre... ...el entrenador granadino debe retocar la defensa... ...por la acumulación de tarjetas de Alonso y Puga... ...quienes vieron la quinta amarilla en el 1-1 con el mensajero... ...el próximo en caer podría ser Luismi... ...que al estar apercibido de suspensión... ...corre el riesgo de perderse el primer compromiso de la segunda vuelta... ...el Córdoba recibirá al Jerez Deportivo... ...el domingo 23 de enero a las 5 ...el Club Blanquiverde ha aprovechado la semana de parón... ...para programar dos amistosos en un viaje a Bahrein... El reino que sustenta el proyecto de Infinity desde hace ya algo más de dos años. PTV emitirá el Córdoba Vélez en el horario futbolero de toda la vida, domingo a las 5. A mediodía, como aperitivo, también tenemos previsto ofrecerles el Córdoba femenino Pozoalbense, aunque la disputa del Derby del Reto y está en el aire, porque el COVID se ha colado en el vestuario blanquiverde con al menos tres casos confirmados. Duelo provincial para abrochar la primera vuelta del grupo Sur del Reto Iberdrola. El Córdoba femenino y el Pozoalbense se enfrentarán en la Ciudad Deportiva el domingo a las 12 en busca de un triunfo que les dé oxígeno en una tabla dominada por el Alama. El conjunto de José Antonio Contreras marcha octavo y el de Ariel Montenegro penúltimo. Resulta significativo que ambos han cosechado derrotas por el mismo resultado 0-3 en sendos amistosos recientes con la selección absoluta femenina de Vietnam. Bueno, creo que el equipo hay que ver cómo viene de, después de ese parón de, de Navidad. Es cierto que las sensaciones después del partido de Vietnam amistoso el otro día, pues no son lo que lo buena que, que necesitamos para un partido como este. Pero bueno, creo que en un derby todo el mundo eh, lo tiene ganas de jugar. Es un partido que, que las jugadoras están esperando con, con muchas ganas, con mucha ilusión. Entonces bueno, vamos a ir a, a competir lo mejor posible. Mientras el grupo décimo de tercera RF se ha visto alterado por el Covid. Después de estrenar 2022 con un amargo empate a uno con el Ceuta B en casa, el Córdoba B tendrá que esperar para sacarse la espina, ya que la visita al Ciudad de Lucena de este domingo ha sido cancelada como consecuencia de varios positivos en la plantilla celeste. Tampoco se disputó ayer el Pozo Blanco Antoniano. Sin derbi en Lucena, este fin de semana solo tendremos el Jerena Saler Puente Genil el domingo a las 4 y media y el Jerez Pozo Blanco media hora más tarde. La agenda deportiva se completa con el encuentro de la segunda división femenina de fútbol sala entre el Deportivo Córdoba y el Roldan B, que se celebrará en Vistalegre el domingo al mediodía. El choque fue aplazado el pasado 19 de diciembre al detectarse un caso de coronavirus en una jugadora del Caja Sur. Según la predicción, para mañana sábado en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos del noreste flojos. Las temperaturas se mantendrán estables, con heladas débiles en las sierras. En la capital se esperan entre 1 y 16 grados, mañana y entre menos 1 y 14 el domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El año nuevo llega lleno de espectáculos al Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. El lunes 3 de enero a las 7 de la tarde, Teatro en Familia llega atrás al Gran Teatro de Córdoba, un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. El martes 4 de enero a las 8 y media de la tarde tendrá lugar la segunda gala Cultura y Deporte de Córdoba organizada por la Asociación Culdecor, también en el Gran Teatro de Córdoba. El sábado 8 de enero a las 8 de la tarde podemos disfrutar del musical de Juan Carlos Rubio en Tierra Extraña, con Diana Navarro interpretando a Concha Piquer, Alejandro Vera como Federico García Lorca y Álvaro Piedad en el papel de Rafael de León. Todo un recuerdo de momentos vividos en España por estos artistas. El Teatro Góngora, por su parte, también comienza el año con espectáculo. El viernes 7 de enero a las 8 de la tarde, el pianista cordobés Juan Antonio Sánchez ofrece el concierto que lleva por nombre Dentro, donde el piano es el instrumento y el flamenco el lenguaje en que se desarrolla, su entorno y origen, su punto de partida, pero sin dejar atrás guiños a estilos como el jazz o el latino. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura, Imae Córdoba. Nos despedimos desde el Hotel Averroes. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone Dulce Infancia, una exposición de acuarelas realizadas por Isabel Carrión durante el confinamiento. Hasta el lunes.